Buenas noches. Está. Bueno, me suena el Ma. sí, bueno, amor, ¿quieres hablar? Bueno, pues estoy aquí con Laura. Yo voy a, si no la alcanzan a escuchar, yo voy a hablar por ella o voy a repetir lo que ella dice. Pues si quieren, ¿qué quieres decir? ¿Qué? Bueno, hola, sé que hemos estado muy perdidos en todo este tiempo. Me perdonarán no haber estado presente últimamente, pero como saben, estoy hospitalizada en casa. He estado muy delicada de salud para serle sincera, no sé si se alcanza a ver mi deterioro en mi carita hermosa, preciosa y perfecta. Ah, no se crean. Ha sido días muy difíciles donde me he sentido más allá que acá. Me tienen con un medicamento que es un poquito más fuerte que la morfina y ya no me hace, ya ni la morfina me hace, es difícil, la enfermedad está muy avanzada. Habíamos estado haciendo un tratamiento alternativo. Lo que teníamos destinado para la boda, pues sinceramente lo destinamos para otro tratamiento. Aparte, pues Alejandro, no sé si vieron, pidió como unas donaciones aparte. Pero pues no, no les vamos a decir que sí han funcionado porque no. Han pasado varias cosas. Varias decisiones en torno personal, familiar. No sé si sepan que en mi país hace poquito está esto del tema de la eutanasia. Estamos con esto. Es algo que ya se está contemplando. Es una decisión que les vengo a comentar, no a pedir permiso ni a no quiero que esté ni grosero, porque no, pero creo que el hecho de haber estado un rato en las redes sociales me da como la necesidad de informarles que
que son las decisiones que he estado tomando. Entonces estoy en ese proceso de mirar el tema de la eutanasia porque sí, porque simplemente así lo decidí. Esto para mí ya no es vivir, ni para mí, ni para mi familia. Estar en la cama todo el día es muy complicado, la verdad. He bajado muchísimo de peso. Estoy con pañal. Tengo incontinencia. Es complicado. No te imaginas estar a tus 24 años postrada en una cama así, esperando que llegue un día para no estar sufriendo más. No sé qué más contarles. Ha sido pues una situación difícil para Leandro, para mi familia, pues obviamente para todo el mundo, o sea, no es fácil. Pero como les digo, creo que estaba en la necesidad de informarles. Por eso he estado tan perdida. Había querido aparecer antes, pero el medicamento me ha tenido tan sedada, pero tan sedada, que no me ha permitido conectarme. Ya no le veo sentido al celular. Ya el celular es como eso, o sea, un celular y ya. No tiene significado alguno en mi vida, no tiene relevancia, no le da sentido a lo que algún día fui, lo que un día viví o lo que seré más adelante. Di algo, amor. No, no sé qué decir. ¿Quieres decir algo más? Obviamente, he tenido o tendré un acompañamiento católico importante en todo este proceso. Con el padre esperamos, obviamente, no llegar a esta instancia. Estamos rogando, orando, que sea la voluntad de Dios y que no sea una eutanasia la que me lleve de acá. Pero llevamos más de un mes esperando y suplicando irme y no sufrir más. Pero no pasa. Yo ya me solté de todo, ya estoy libre, estoy lista. Pero hay algo todavía que me ata. No sé si será mi familia, mis amigos. No sé. Pero pues era eso. Informarles sobre mi estado de salud actual. Que cada vez va peor, lamentablemente. No quería aparecer, me veo muy enferma. No hubiera querido nunca que me vieran así, pero pues me sentí en la responsabilidad de enseñarles por lo que estaba pasando.
Han ocurrido también varios problemas respecto a dosis. Ahí estuve a punto de irme por error de una enfermera. Cositas que pasan. Cositas varias que por eso no me habían permitido estar con ustedes. Pero pues también quería agradecerles por estar tan pendiente de mí, que obviamente acá sigo y que yo creo que Alejandro tratará como de mostrarles de estar estarles al tanto. ¿Cómo se dice? Ayúdame. Pues en la medida de lo posible lo haré. Yo la verdad no es que pues obvio, obviamente en la medida de lo que pueda, pues les contaré. Esperamos obviamente que entiendan lo del matrimonio. Probablemente venga el padre y nos case aquí en mi cama. Compramos cama. Mira, muéstrales, amor. Bastante grande. Estamos viviendo juntos hace un mes. No, creo que no eran las circunstancias. Quisimos haber dado más de parte de pronto de nosotros. Vivir una historia de amor diferente, pero el cáncer lo impidió todo de alguna manera, pero igual el amor siempre será suficiente, siempre. Hashtag, el amor siempre será suficiente. Y Alejandro sabe que el amor de nosotros va a transformar igual el mío por mis papás, por mis amigos, por mi familia. Y ya creo que, pues nada, los mantendremos al tanto. Y pues gracias por estar acá una vez más. Cualquier cosa, pues les estaremos avisando. Siempre los llevaré en mi corazoncito. He estado haciendo. Bueno, últimamente voy a tratar de dejar como cosas hechas, organizadas. Ustedes saben, dejar todo listico, ¿ah? Y que me recuerden siempre con una sonrisa. Como la Laura de antes, no está Laura enferma, sino la Crespa bonita y la sonriente, la que siempre les dijo algo bonito y la que siempre
Espero que cuando vean algo rosado se acuerden de mí. Siempre algo rosado. Y ya los quiero mucho y les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar acá. Que Dios me los bendiga siempre. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Cómo termino esto, mamá?